Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on um, the last class for uh, this week. And um, I hope that you know we are gonna have a great class tonight. For this evening, the idea is for us to cover um uh, positives, which was a topic that we were supposed to start yesterday. Um, practice the conversation that we heard yesterday. And also talk about weather and, um, basically, the seasons. You know, throughout the year, seasons. Uh, it's a word that you can use for two different meanings. One of them is when it comes to climate, and another one is when it comes to talking about um, like series and and uh, soap operas. Those things have seasons. So yeah, those are the main things we're gonna cover, or um, you know the main ideas that we're going to be developing however as per usual there is going to be a space for a question you know it's always um, part of the, of the of the practice and for tonight um, the practice is going to be one second All right sorry um so as i was saying we're going to be talking about um well i have this idea i don't know if it's going to be possible and i hope that it's going to be possible you know that you're going to be able to answer um to the question that i'm planning to ask you but if it's not possible well it's also understandable because i know that um sometimes to generate longer thoughts in a different language is a bit different um but still i would like to hear if you guys have any plans for the weekend, last Monday you answered, you know, what activities you develop um, during your weekend. But tonight I would like to hear what are your plans for the weekend. You know, what are the things that you want to do, uh, or that you're planning to do this weekend. So that's gonna be the question. Uh, what are your plans, or do you have basically? Do you have any plans for this coming weekend? Um. So yeah, let's see. Let's get started. And uh, a ver, para que tengamos clara la idea también todos, ¿verdad? Eh, la idea es saber acerca tal vez de los planes que podamos tener para este fin de semana. Entonces, esa sería la pregunta. Sí. Um, what are your plans for the weekends or do you have any plans for the weekend? Muy bien. Um, I think that we're going to start maybe by hearing from Roxana. So, Roxana, do you have any plans this coming weekend? Uh, I don't have plans. Uh, okay. Okay. Uh, weekend. <laughs> huh? But what do you think you are going to do? Maybe stay at home and rest? Uh, I don't know. I don't understand. What do you think you can do? Stay at home and rest? Or do you Hacer oficinas, O sea, entonces, hacer... entonces uh, work, work in my house. Ok. Forever. Uh, <laughs> existe una palabra para eso, <laughs> sí. Y es básicamente decir, um, do shorts Sí. Do It's shores. Short. Do shorts Sí, ahí se los acabo de mandar ahorita en el chat. Do shores. Eh, parece ah, como okay. si estamos hablando de shores, ¿verdad? Pero no. Ayer vimos que shores es diferente. shorts short. Sí. Pero eh, do shorts Eso se, se va a entender como eh, hacer oficios y puede cubrir básicamente todo. O sea, ah. claramente después vienen ya específicos, ¿verdad? Cada uno de los oficios que pueden haber en la casa, por ejemplo, está el swiping dust, que es como el sacudir cosas, sí, swiping dust. Uh, we have doing the dishes, que es el lavar trastes. Um, we have do laundry, sí, o washing clothes más comúnmente se dice do laundry no se dice tanto el washing clothes hay people que que, que, que quiere decirlo así verdad washing clothes pero eh, el más apropiado es en realidad utilizar do laundry um, luego tenemos eh, swiping floors que es es como barrer Moping floors que es es trapear um, what else do we do during the weekend qué otra cosa ah oh, making making um or like cooking you know making food eso puede ser otro que sea parte de los que son como los Shores. Um, y luego tenemos la palabra, o sea, básicamente la palabra mágica para todo que es Cleaning. O sea, que podemos decir, por ejemplo, Cleaning in a specific area. Like Cleaning the living room, um, Cleaning the kitchen, um, or Cleaning the bathrooms. Esos son también especiales. Sí, Cleaning the bathrooms or um, Washing, you know, you can also wash the bathrooms. So, yeah, those are like the main things that you can do pero still there are also many other options that you have, um, so yeah, that's for um, doing chores. Ahora, otra palabra que es importante conocer es la que se utiliza para hablar acerca de los mandados, sí, porque en muchas ocasiones eh, queremos decir, verdad "Oh, si sí, voy a salir a hacer un mandado, entonces, pero por ejemplo, si ustedes dicen go out, sí, go out, eso se refiere a salir, o sea, a salir como de paseo is go out sí um, por ejemplo si digo let's go out tonight es como vamos a pasear esta noche si sí, vamos a no sé salgamos verdad en las noches o en las tardes se entiende cómo ir a parrandear o sea siendo honestos así se entiende si sí, si sí, ustedes dicen let's go out tonight en la o sea si ustedes dicen así va significa salgamos esta noche o sea y no van a salir a a qué sé yo a hacer nada ajá normal verdad sino que será pues regularmente entendido como que vamos a ir a parrandear eh, por ejemplo, si ustedes quieren ir a ver una película Podría usarse más el Let's hang out sí, Ese es otro, hang out es cuando ustedes están hablando De salir con alguien sí. oh sorry uh, Hang out No, ¿cómo era? Uh. Um, ya yeah, no Hang no ¿Cómo era? Um... Oh, yeah. Hangout. There we go. So, hangout, ese es para salir, pero en el sentido de pasar el rato juntos. O sea, como no necesariamente hacer actividades tan, qué sé yo, tan bruscas, tan específicas, sino que simplemente pasar el rato, que salga lo que salga, hacer lo que sea, ¿verdad? That's hanging out. Uh, then we have, let's see, um, we also have o oh, la que les decía de los de hacer mandados ese sería run errands sí run errands cuando ustedes van a hacer mandados van a decirlo de esa forma run errands ahora claramente también existe la forma o sea de decir específicamente cuál es el mandado que ustedes van a hacer pero esto es como de una forma general verdad si ustedes no quieren necesariamente contar qué es lo que van a hacer pueden decir oh, yeah, I have to run some errands o sea tengo que hacer unos mandados o correr unos errantes sería la traducción directa pero eh, o sea, esto puede ser like paying bills, going to the doctor, going to a pharmacy, all those things. Y luego, las últimas dos que les voy a dar son los de um, go shopping. Sí, go shopping. Que en este caso, el go shopping se va a entender como ir de compras, pero en sentido de compras de cosas innecesarias. O sea, sé que suena feo decirlo así, tal vez innecesarias, pero se refiere a cosas que no son prioridad. O sea, por ejemplo, ropa. O comprar artículos específicos, ¿verdad? Como, por ejemplo, auriculares, um, qué sé yo, joyas. Entonces, todo eso es el shopping. Sí, todas las cosas que compramos así, compramos algún artículo electrónico, para eso ustedes pueden decir, let's go shopping. Cualquier cosa así que ustedes vayan a comprar, you can say, let's go shopping. Pero, por ejemplo, está la otra, que es, do, um, uy, ¿cómo era? Uh, do groceries, ajá. Do groceries, that's the one. Esta es la que se usa para hablar acerca de ir de compras, pero comprar cosas necesarias, o sea, hablar acerca de artículos de primera necesidad. Esto puede ser la comida, puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de papel que ustedes necesiten, condimentos, vegetales, o sea, bueno, eso entra, ¿verdad?, dentro de la comida, pero cualquier cosa que sea necesaria, incluso aromatizantes para la casa, esos pueden contarse como el um, do groceries. Entonces, es, existen esas diferencias, esas como formas diferentes de referirnos a algunas cosas. Um, así que, importante, ¿verdad? Do shorts va a ser para los uh, oficios de la casa. Go Outs, que esto pues es algo medio afuera de lo, de, lo que, de lo que veníamos siguiendo, pero Go Out se usa cuando hablamos de salir, o sea, salir a fregar. Hangouts es como salir a pasar el rato juntos, ¿sí? O sea, y no es como que uh, hacer nada específico, sino que simplemente estar juntos. Run errands, para hacer mandados. Go shopping, para ir de compras en cuestión de cosas innecesarias o cosas que son vistas como tal vez un lujo. And do groceries, para la comida. Ok, ahora sí, ya que tenemos esas, vamos a pasar a alguien más. How about in the case of Robert? Do you have any plans, Robert, for this coming weekend? Ooh, I can't hear you. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no puedo escucharle. No, I can't, I can't hear you. Well, maybe we can try in a bit. Try to, oh, ¿Creo que por ahí o no? No. No, I cannot, I cannot hear you. So let's move to someone else for now. Sigue intentando y deja el micrófono siempre abierto. Cuando se escuche, yo le aviso. ¿Sí. vamos a pasar con alguien más ahorita. So yeah, um, how about in the case of Senia? Uh, how about you? Do you have any plans for this coming weekend? No, no plans. I have for this Fin de semana. fin de semana. I'm um, <laughs> going to the church. Okay. Um, I go to the visit my nephew. Oh, that's nice, very good. Okay, so going to church and going to visit your nephew—that's amazing. You know, it's a great plan. Um, so yeah, great, very good. I hope you know that everything goes as planned and uh that you have a great time. You know, with uh, a church and also with your nephew. All right, let's move on. How about in the case of uh, um creo que por ahí Robert no solo for a moment oh there we go yes there we are oh that's okay if it uh, works for you it's okay okay i will be at at home working okay and so on sunday i will be go go out on my bike on great. my bike great very good nice so you will be at home working and also on sunday you will go out uh, bike riding or on your bike. So, nice. Very nice. Very good. Uh, you're welcome. You're very welcome. All right, let's move on. How about in the case of Nancy? Do you have any plans for this coming weekend? Este... <clears throat> Perdón. Eh, go shopping at the supermarkets. En ese caso, sería do groceries. ¿Cómo? Do groceries. Ah, el que envió usted. Ajá, do groceries. Cuando hablamos del supermarket, por lo general, conste ahora, a veces se puede, ¿verdad? En el caso que ustedes digan, um, qué sé yo, eh, que van a comprar toppers o cacerolas de las que venden en el super, esas cosas pueden ser contadas como shopping, porque no son cosas estrictamente necesarias, no son cosas estrictamente referidas a la comida. Entonces, eh... Esas sí pueden ser vistas como algo que se entre en la categoría de shopping, pero el supermercado por lo general se utiliza con do groceries, ¿sí? Es porque vamos a ir, ¿verdad? A buscar, qué sé yo, comida y cosas extra en el super. Así que sí. En el caso del Go Shopping podría ser como Go Shopping at Metro Centro, Go Shopping at CIMAN. Um, sería so, serían Go Shopping, ¿sí? O Go Shopping at MD. ¿sí? Ninguna de esas son sponsors míos, solo estoy mencionando. me pag. Okay. So uh, moving on. How about in the case of uh, Emily, what are your plans, or do you have any plans, Emily, for this coming weekend? Um, work. Uh, I'll also go for walking uh, the boys' time the night. All right. Well, you know that's what happens. Sometimes we get to work. We need to work. So yeah, it's uh, part of what we have to do. But still, I hope that you know you get to enjoy um, the rest of the things that are gonna happen. So, yeah, hopefully everything is going to go amazing. Um, How about in the case of Ed? How about you, Nielsen? Do you have any upcoming plans for this weekend? I will be held work and uh, study for uh, this. Hmm, All right, very good. So I hope that you know you have enough time to prepare, and uh, well, that your work also goes uh, smoothly. So yeah, very nice, very, very good. So, the last person that I want to hear from tonight is going to be Lourdes. How about you, Lourdes? Do you have any plans for this coming weekend? Okay, so it seems like uh, we are not getting an answer from Lourdes. Thus, we are going to maybe try to hear from Carla Vanessa how about you carla vanessa do you have any plans for this coming weekend um, go to the park with my son mm -hmm. oh okay so if that's it great so go into the park with your son great you know that's a great plan uh, or something nice to do um, during the weekend, like having some time to spend with family and uh, you know, going to a place that is a bit different from what we regularly do. So, yeah, going to the park is, of course, an amazing plan. I hope that, you know, the weather is um, is great and that you get to enjoy your time at the park. Now, let's hear what we are here for, and let's get started with um talking about possessives. So tonight we have to talk about positives and we are going to be um you know learning how to use them or how they are applied. This is a really 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 easy topic. It's not like there's not much room for like complications there. Um so yeah you know it's something that um that has to do with with you know the 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 important things that we need to, like, say about what belongs to someone. And let's see. We have first the adjective, possessives, or possessive adjectives. Possessive adjectives, that's how we refer to it. So, possessive adjectives, we already talked about it a bit. And we have already, you know, heard how to use them. Um, possessive adjectives are going to be my, your, his, her, our, and their. Eso ya there, perdón. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya más o menos eh, hemos conocido cómo se utiliza esto. Examples are gonna be these are his socks. These are his socks. So it means that estas son sus, uh, perdón, sus calcetas. So these are his socks. Um, if you say, for example, these are my socks, it means that estas son mis calcetas. These are your socks, it means estas son. Sus calcetas if it's it, these are his socks we already said estas son sus calcetas and if we go with uh, these are her socks it's gonna be that uh estas son uh eh, sus calcetas tambien pero en el sentido de um ella si sí, o sea que es, le, le pertenecen a una um alguien del género femenino uh then we have these are our socks it means that You know, we're talking about nuestras, sí, nuestras calcetas. These are our socks. And then we have, these are their socks. Esto sería, estos son sus calcetas, pero en un sujeto plural. O sea, que estamos hablando que son calcetas de dos o más personas. So these are their socks. Ahora tenemos en el siguiente These are these socks. En este caso, perdón, la diferencia que va a haber es que cuando utilizamos el adjetivo pronom, colocamos esta eh, posesión o este adjetivo que se refiere a la posesión antes del objeto sobre el cual ejercemos posesión. ¿sí? Antes del objeto. En este caso, el objeto que estamos nosotros diciendo que pertenece a X persona serán las calcetas. Entonces, eh, tenemos que. De, decimos verdad these are your socks significa estas son tus calcetas sí no estamos hablando acerca de um, perdón estamos utilizando esta palabra para describir para dar una idea de a quién le pertenecen las calcetas sí entonces en este caso significa que este funciona como adjetivo ahora tenemos este otro que funciona como pronombre y aquí van a ver un par de cambios no va a ser completamente diferente sino que la mayoría, en la mayoría de ocasiones, todo lo que va a pasar es que le agregamos una S. En el caso del his, por ejemplo, se queda igual, porque his pues ya tiene una S al final. En el caso de mine, sería difícil o raro decir my's, así que por eso se dice mine. Es la única forma en la cual decimos mine cuando nosotros mencionamos primero el sujeto o el objeto al cual queremos establecer una posesión o decir, ¿verdad? Esto me pertenece, entonces yo digo, disox. Are mine. Eso significa esas calcetas son mías. En español, ustedes, o sea, igual habrán escuchado ya que así funciona, ¿verdad? Que decimos estas cosas son tuyas. Ahora, diferente para las terceras personas, porque decimos esto es de él, ¿sí? Um, entonces, va a funcionar casi como en esa forma. Cuando colocamos la posesión al final de la oración. Entonces, en este caso, será, ese va a funcionar como un Possessive, but possessive pronoun. Sí, pronoun. Y esto queda siempre, siempre, siempre al final de la oración. Nunca en medio, nunca al principio, siempre al final. Ok, cuando utilizamos el possessive pronoun, va a estar, por favor recuerden, siempre al final. Eh, ejemplos con este pueden ser, por ejemplo, cuando yo digo, um, The car is mine, or that car over there is mine. Sí, ese carro allí, o ese carro que ves allá, es mío. Um. Or if we say, for example, um, take the keys. These are yours. See, ¿sí? toma las llaves. Estas son tuyas. So yeah, there we have it. Take the keys. These are yours. Or if we say, for example, um, I think this cell phone is his. See, ¿sí? I think this cell phone is his. Creo que este teléfono es de él. Si sí, creo que este teléfono es de él. Uh, then we we say this bottle of water is hers. This bottle of water is hers. See. ¿Sí? Esta agua embotellada es de ella. This bottle of water is hers. Luego tenemos, por ejemplo, um, this room is ours. This room is ours. Sí, este cuarto es nuestro. Este cuarto es nuestro. Diferente, o sea, ustedes también pueden decirlo, ¿verdad? This is our room. Sí, this is our room. Ahora, la diferencia principal que existe es que cuando ustedes utilizan el adjetivo posesivo, ustedes están... Estableciendo una posesión directa, o sea, están casi que eh, directamente diciendo, ¿verdad? Que esto le pertenece a alguien con seguridad, con certeza. Cuando utilizamos el, el uh, possessive pronoun, es más como un estilo de explicación, o sea, como ustedes están queriendo decirle a alguien, ¿verdad? O sea, ves esto allá. Eso es mío, sí. Es como explicando. Ahora, suena bastante como bragging. Bragging significa como que se la están picando, sí, como um, chuleando a la otra persona, pero no necesariamente. O sea, sino que va a utilizarse como una explicación. Eh, por ejemplo, si ustedes habían extraviado, qué sé yo, un lápiz, la típica de la escuela, ¿verdad? Perdían un lápiz, un lapicero. Entonces, y alguien lo andaba, ustedes le podían decir, hey, teacher, that pen is mine. Sí, o sea, como decirle a la profe, a profe, mire, ese lapicero es mío. Entonces, explicándole a la profe que ustedes tienen posesión sobre ese objeto. Así que por eso se utiliza de esa forma. Eh, lo mismo, ¿verdad? En el ejemplo que les dije, take the keys, they are yours. Están explicándole a alguien, toma las llaves, son tuyas. O sea, como digamos, tal vez es una sorpresa, le acaban de regalar um, un set de llaves. No, no se imaginen que un carro. Bueno, puede ser, va wow. Entonces, pero eh, para eso se utilizaría. Eh, este tipo de posesión, sí, para hablar acerca específicamente de una explicación acerca de a quién le pertenece qué. Um, y lo último, el último ejemplo podría ser, por ejemplo, eh, lo que qué podría ser, digamos, um, this trip is theirs, sí, this trip is theirs, este viaje es de ellos, este viaje es de ellos, significa que básicamente el viaje le pertenece a un grupo de personas. Pero bueno, estos son las versiones aburridas que pueden haber en cuanto a la posesión. Ahora llegamos a la parte que es un poco más interesante, que será la posesión directa cuando utilizamos el apóstrofe y la s, sí, para establecer esta posesión. Ustedes, como les decía eh, hace un par de semanas, porque recuerdo que fue en la primera semana que les mencioné esto. Me imagino que en alguna ocasión han pasado frente a algún salón, alguna barbería, algún bazar, alguna tienda, donde dice Jenny's um, Salon, por ejemplo. Jenny's Salon, Juan's Barber shop. Siempre que, usted, o sea, que ustedes vean algo así, esto va a significar básicamente la D, ¿sí? Significando, por ejemplo, en el caso de, um, de la barbería, bueno, del, 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 del salón de belleza sí ese sería el bueno ese sería el o la verdad el o la el salón de belleza de Jenny o la barbería de Juan entonces a eso se refiere la utilización de esta apóstrofe y la s y este es el método más común de establecer posesión en inglés entonces es bien importante que recordemos cómo se usa ahora no hay mayor ciencia que esta o sea, lo único que ustedes deben recordar es eso, ¿verdad? Si ustedes saben que un objeto le pertenece a otra persona y si saben cómo se dice el nombre de ese objeto, ustedes pueden decir fácilmente: Jonathan's table. Sí, eso significa que es la, la mesa de Jonathan. Eh, si no, pueden decir, qué sé yo, Alejandro's napkin. Esa es la servilleta de Alejandro. Um, ustedes pueden decir, um, qué sé yo, Joanna's house. Sí, la casa de Joanna. Eh, por otro lado, eh, puede ser, qué sé yo, eh, María's Microwave, el microondas de María. Entonces, así de fácil, María's Microwave. Ahora, tenemos una sola regla en este caso. ¿sí? En inglés hay un montonazo de reglas, pero en esta, sorry. <coughs> tenemos una sola regla, al menos en cuestión de pronunciación. Eso sí. En cuestión de pronunciación, tenemos un pequeño cambio. Acá, por ejemplo, eh, cuando los, los, los nombres que ustedes van a utilizar terminan en consonante, simplemente se agrega la S y el sonido es el sonido regular que siempre la S va a realizar. O sea, ustedes simplemente dicen Pats Blouse. Pats Blouse. Y ya estuvo. Pats Blouse. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, el caso de Julie, ahí es un poco diferente. Porque aquí. Sonó igual, ¿verdad? La S, Pats. Aquí ya no vamos a decir solo Julis, sino que tiene que ser Julis, ¿sí? Julis, con un poquito más de sonido en la S, Julis. Lo mismo pasa en el caso de todas las palabras, bueno, los nombres que terminen con una vocal. Entonces será Julis. Ahora, en el caso de las palabras que terminan con X, ¿sí? Con X o con S, porque también hay nombres que terminan con S, esto no se va a decir solo Rex, sino que vamos a decir Rexes, Rexes, ¿sí? Piensen en un nombre que termine con S. Uh, podría ser Carlos. No vamos a decir solo Carlos. Vamos a decir Carloses, ¿sí? Carloses. Entonces, no solo Carlos, sino Carloses. Luego, um, quiero ver aquí, oh, en el caso aquí tenemos a alguien también, Lourdes. Sí, no vamos a decir lo urdes um, t-shirt, sino que tenemos que decir lo urdeses t-shirt. Lo urdeses t-shirt. Esa es la regla que les digo que es diferente, ¿verdad? Es la única como que funciona completamente distinto eh, al, al resto. O sea, lo de julis es simplemente un pequeño cambio, por eso yo no lo tomo como una regla específica, sino que simplemente es una cuestión de costumbre. Uh, en el caso de la de Pats, pues sí, ¿verdad? Pats y Julius, Suena bastante, bastante similar. O sea, solamente es como ya la costumbre, con el tiempo, ustedes notan la pequeña diferencia que existe ahí. Pero cuando se habla de personas o nombres que terminan con X o con S, se va a tener que hacer esa diferenciación. Y lo mismo, si sí, en nuestro caso, o sea, no es tan común, pero pues sí, ¿verdad? Es algo que puede pasar que ustedes conozcan a alguien que tenga. Eh, que tenga el nombre con cómo sería con Z al final si es con Z lo mismo aplica la misma idea verdad vamos a decir no sé Ruiz es, es sí riceses en el caso de alguien que sea apellido Ruiz verdad y ustedes quieren decir oh esto es de Ruiz ustedes pueden decir riceses um, I don't know riceses lunch sí es el almuerzo de Ruiz entonces es bien importante eh, recordar esa regla esa diferencia que existe ¿Cuándo utilizamos, pues, este tipo de posesivo? El resto, como les digo, fácil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, para todos ustedes. Veamos, eh, ¿algo que le que pertenezca a Nancy? Yo simplemente digo Nancy's. ¿Algo que le pertenezca a Luis? Yo digo Luis's, ¿sí? Um, ¿Algo que le pertenezca a Emily? Digo Emily's. ¿Algo que le pertenezca a Robert? Digo Robert's. ¿Algo para Abel? Sería Abel's. ¿Algo para Roxana? Sería Roxana's. Um, ¿Para Carla? Sería Carla's. ¿Para Senia Sería Senias. ¿Para... Um, Carla Azucena, pues sería Susenas o Carlos también. Y para Lourdes, ya les dije, ¿verdad? Sería Lourdeses. Sí, Lourdeses. Entonces, Lourdes y Luis serían los únicos que tengan esa pronunciación distinta acá, que sería, um, pues, Luiseses en Lourdeses. Sí, importante, de verdad importante recordar hacer esa diferencia a la hora de pronunciar. Bueno. ¿Alguna duda que tengan ustedes en este momento con este tema? ¿Algo que quisieran, eh, no sé, aclarar o conocer quizá de mejor manera? Yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, ahí en el ejemplo de, en los pronouns, donde dice, these socks are hers El sock no lleva ese. Sí. <laughs> ya la estaba poniendo. <risa> okay. <risa> ok. Bueno. <laughs> Aparte, aparte ah pues de... no era duda, era corrección. Yeah. Actually. But yeah, okay. No it's nice. It's not that you're paying attention, you know. Those tiny details are what make the difference at the end because you're looking at the details. So, great. Very good. Keep it up. Keep it up like that. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pasamos ya, ¿verdad? Ya ahora ya sabemos cómo utilizar las posesiones, ya sabemos cómo decir Yo tengo cuando... una duda. Dígame. Perdón. ¿Qué yes, significa okay. actually? Eso que dice. Se menciona. Actually. Ah, eso eh, significa de hecho. Sí, actually significa de hecho. Es, eh, de hecho, tenía aquí justo, no, no es en esta. El, mañana, ah, el lunes, es que vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Es una, un tema que es aparte eh, de lo regular, digamos, de lo, de lo común, de. Um, del inglés, o sea, de, de... Bueno, no del inglés, de lo que está acá, ¿verdad? En la plataforma, o lo que supuestamente teníamos que trabajar, pero es un tema que a mí me interesa bastante, que se llama los false cognates o cognados falsos. Un cognado se supone que es una palabra que en dos idiomas distintos tiene una, eh, un significado similar. Entonces, dos idiomas distintos, pero significado similar. Eso es un cognado. Un cognado falso son las palabras que... Comparten gran forma o en gran medida eh, la estructura de la palabra, pero no así el significado. El significado es completamente diferente. Entonces, eh, eso es, digamos, un tema que, como les digo, vamos a estar revisando. Así ustedes van a poder expandir un poco más la idea que tienen ahorita de qué puede llegar a ser, ¿verdad? Pero sí, los cognados falsos a veces complican bastante y ese, de hecho, es uno de los que más lo hace. O sea, el utilizar actually. Um, no significa actualmente. Muchas personas lo utilizan de esa forma porque, pues, yo entiendo que se parece y es como la forma que, en la que queremos verlo, ¿verdad? Um, les voy a hacer un spoiler. De hecho, ahorita tenemos el caso de la primera palabra que vamos a estar revisando: es la palabra embarrassed. ¿sí? Embarrassed para muchas personas puede parecer que suena a embarazado y nada que ver. O sea, embarazada se dice pregnant y embarrassed es estar avergonzado entonces es bien diferente y eso de verdad que puede ser un problema o sea puede llegar a ser un gran gran problema eh, porque va bueno, una historia que conozco que, que me no me pasó a mí sino que le pasó a una prima de una ex <laughs> una vez estábamos en un en un parque acuático entonces y ella pues venía de Estados Unidos perdón y estábamos ahí y había rappel. no no era rappel. es el canopy entonces había canopy y pues ella quería lanzarse, ¿verdad? En la línea del canopy. Y cuando estaba subida de arriba, o sea, la muchacha, pues eh, no es normal aquí que las personas usen bikini, y menos hace 6, 7 años, o sea, mucho menos, ¿verdad? Entonces, ella quiso lanzarse de esa cosa, y cuando estaba subida ahí, ella dijo, estoy excitada, ¿sí? Entonces, y había un montón de hombres, o sea, ahí cerquita, ¿verdad? Ah, pues todos ellos se quedaron como, ¿qué? ¿Qué, qué está diciendo? O sea, ah, aprovechemos. Entonces, y así se pueden meter en problemas. ¿Por qué? Eh, el decir, I'm excited, ¿sí? en inglés significa estoy emocionado. Pero si ustedes lo traducen de forma directa y dicen, oh, estoy excitado, o sea, no, porque es la forma, digamos, más sencilla de traducirla, ustedes saben que eso significa algo completamente diferente. Al menos en español es algo completamente diferente. Así que um, por eso o sea, lo, la utilización de los false cognates es, o el conocer al menos acerca de ellos es bien, bien importante. ¿Cómo le pasó a usted, señor? Es que estaba en clases de inglés en bachillerato Ajá. y decía eso uh, en inglés. Y yo dije, así grité, levanté la mano y grité y dije que estaba excitada. Entonces todos mis compañeros se pusieron a reír. Porque el profesor pronto que qué decía en español Y yo como, y me la quería llevar, que sabía Y dije que estaba excitada Ay, no, en mi caso esa esa muchacha Porque pues ella sí habla español, ¿verdad? Pero no es como que full, full O sea, no, no habla al 100% Es como que habla español, pero no del todo Entonces a ella le pasó eso Y de, de ese día ella dijo que se iba a dedicar a, a aprender más español porque, o sea, imagínense, y como les digo, el problema es que estaba en medio de un montón de hombres, ella con bikini así, o sea, bastante bonita la chamaca, entonces, y, y decir eso, o sea, estoy excitada, es como que, dude, todo el montón de tipos que estaban ahí alrededor, ajá, ¿verdad? pensaron, hay que aprovechar. Ah, pues y cuando llega, eh, parece que era una prima la que estaba con ella, creo. No era mi ex, estoy seguro, pero creo que era una prima. Entonces, y cuando llegan, ¿verdad? Contando la historia. Este el resto de la familia preguntándole ¿y qué pasó, o sea, les hicieron algo, las tocaron o algo. Y ella es como, "No, no, no, todo bien, solo se quedaron ahí riéndose de que la um, la menesta estaba excitada, pero ajá, cosas que pasan." Así que ya van a ver, el lunes vamos a trabajar un poco en eso. Son unas cuantas, no vamos a ver todas, porque hay un montón. Y eso es otra cosa que les iba a decir, que bueno, por ejemplo, el idioma inglés, si ustedes no sabían, el idioma inglés es una, un cúmulo de varios idiomas. O sea, tiene partes del alemán, tiene partes del francés y tiene una gran influencia de no necesariamente el español, sino que el romano. Entonces, pero pues el español viene de verdad de prácticamente un descendiente del romano, así que por lo tanto el español y el inglés comparten muchas cosas. Eh, las personas que se encargaron de llenar al, al inglés de vocabulario, también, verdad, si ustedes no lo sabían, ya van a saber esto, fueron supuestamente los escritores de la era Shakespeare. Y Shakespeare principalmente fue uno de los que más. Entonces, él en esos tiempos compartía bastante con escritores del lado de España y Portugal, y pues eso hizo que él fuese adaptando cada vez más y más palabras, en lo que único que hacía era cambiarle algún detalle al final a la pronunciación. Y por eso es que hay tantas cosas que, por ejemplo, en español son sonción y en inglés son ¿sí? Como el caso de televisión, construction, animation, así un montón de palabras, ¿verdad? Eh, que lo único que hacen es eso, es tener un pequeño cambio en la pronunciación y pues ya funcionan diferente o bueno no funcionan diferentes sino que funcionan ya en el otro idioma. Así que eh, por eso es que tienen tantas palabras similares pero no así si va a significar que todas estas palabras similares tienen el mismo significado y por eso es que entran los false cognates. Así que, bueno, eso será después. Ahorita vamos a seguir con lo que les mencionaba, que sería el caso de los weather and seasons around the world. Sí, weather se refiere al clima directamente, and seasons se refiere a temporadas. Por eso mismo, cuando ustedes vean en series o eh, novelas donde diga seasons, significa, ¿verdad?, que está dividida en diferentes temporadas. So, yeah, weather and seasons around the world. Muy bien. Uh, let's see. So, we have four. Main seasons that exist. Now, the main ones that we live are winter and summer. Esas son las dos temporadas o los dos um, estaciones. Sí, estaciones sería el nombre, digamos, más apropiado en español. Bueno, vale, por ejemplo, ahí está el caso. Nosotros decimos estaciones a esto y en inglés se le dicen seasons, ¿verdad? Estaciones suena más como uh, para lo de los, los buses, los trenes, cosas así, que para las... Eh, pues para los tiempos del año, pero igual para nosotros es estación. Así que bueno, um, tenemos que, tenemos dos estaciones principales que son winter, que es el invierno, que supuestamente estamos viviendo ahorita, y summer, que es el verano, y es pues el que se vive cuando hay tiempo seco, cuando no hay lluvia. En otros lugares del mundo, las estaciones tienden a ser diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente allá tienen cuatro, ¿verdad? Que son el um, spring sí la primavera summer el verano autumn or fall ahí depende cómo ustedes lo quieran decir autumn o fall el um, otoño y winter que sería el invierno ahora bien cuando están en la temporada del spring normalmente en spring ustedes no van a ver que haya ni tantas lluvias ni tanta nieve o sea en los lugares donde hay nieve verdad entonces en Spring llueve, pero no llueve tanto. En Spring todo lo que pasa es que básicamente la nieve o el frío se va. ¿Cuándo llueve entonces en Estados Unidos? Las lluvias principales o la temporada principal para lluvias es la, te la, la, la temporada del Summer, ¿sí? O el tiempo, ¿verdad? Del Summer, que es el, perdón, el, um, el verano. Entonces es mucho más común que haya lluvias en Summer que uh, que vaya a haber lluvias en Spring. Ahora. Cuando llega el tiempo del autumn o fall, lo principal que se ve son los vientos, es el cambio por ejemplo en los árboles. Esto principalmente es debido a que estos vientos no son así vientos regulares, sino que por lo general son vientos, ¿verdad?, con aire frío. Y eso es lo que causa que pues las plantas o los árboles empiecen a secarse y empiecen a sufrir un poquito, cambian de color y luego la mayoría de las hojas se caen. Así que eso sucede durante el fall o autumn. Y después comienza el winter. El winter es cuando ya está el invierno directamente. Ahora, una cosa bien extraña es el, la forma en la que funcionan estas temporadas. Porque a veces casi que cada estado va a tener su temporada o su forma distinta en el cual va a vivir las estaciones, perdón. Este, ¿Por qué? Porque eh, hay lugares donde no hay nieve. En esos lugares... Se puede llegar a experimentar algo similar acá, o sea, dos estaciones simplemente. Hay lugares que son bastante secos, donde básicamente solo hay summer todo el tiempo. Hay lugares donde, por ejemplo, el winter inicia en noviembre, o sea, empieza a nevar desde noviembre y lo marcan el winter hasta marzo. O sea, no es necesariamente como aquí, ¿verdad? Que aquí, como que ya está, que se dice, ah, estamos en verano de tal fecha a tal fecha y en invierno de tal fecha a tal fecha en cambio allá es mucho más común que como que eso se vaya cambiando digamos a veces hay primaveras que solo tienen dos meses un mes mes y medio eh, y hay inviernos que llegan a tener hasta seis siete meses en mi caso yo tuve que vivir un invierno que fue más o menos así como de seis a siete meses o sea nuevo desde septiembre no octubre finales de septiembre hasta marzo, más o menos. Entonces, o sea, fue un montón de tiempo, ¿verdad? Con, con frío, con nieve, y fue casi que la mitad o más de la mitad del tiempo que yo estuve allá, que pues hubo, hubo frío y hubo nieve. Así que, o sea, están esas como diferencias. Ahora, no es como que está todo el tiempo nevando, porque esa es una, una idea que yo tenía, y eso se los aclaro porque yo pensaba que así era, pero no. Por ejemplo, para el tiempo de Navidad, no había ni pizca de nieve. Había hielo, había frío, sí, pero no había nieve. Ya había habido nieve. La nieve principalmente cae eh, de febrero en adelante. O sea que en los últimos meses del invierno es cuando más nieve hay. Extraño, pero así básicamente funciona. Pero bueno, tenemos acá las diferencias que hay en otros lugares. Por ejemplo, aquí we have, it's spring in Brazil. O sea que estamos hablando de la um, a primavera. It's warm and it's very sunny. Entonces la descripción de esta primavera es bastante... Cómo sería un verano en nuestro caso, sí. It's warm and it's very sunny. Now it's summer in Korea. It's rainy, it's hot and humid. Sí, es el verano en Corea. Está lloviendo, está caliente y húmedo. ¿Sí? Entonces eso, that can happen in a summer in Korea. It's fall in the U.S. It's cold, it's cloudy and windy. Sí, es eh, el otoño en Estados Unidos. Está o bueno, sería cool. Sí, it's cool. Está frío o fresco. Está nublado y con mucho viento. And then we have it's winter in Russia. It's snowing and it's very cold. Sí, es el invierno en Rusia. Está eh, nevando y está muy frío. Ahora, I want to hear what is your favorite season? Sí, de las temporadas que ustedes um, han logrado experimentar. ¿Cuál es su favorita? Así que vamos a ver. Uh, I'm going to go by, one by one. Normally, in our case, as I said, we have summer and winter. Así que no se preocupen, ¿verdad? Normalmente tenemos solo summer and winter, que son eh, verano y el, el invierno. Ah, otra cosa. Esos dos son conocidos como las estaciones originales, porque, de hecho, son las únicas dos que tienen un nombre propio. O sea, que se utiliza solo para referirse a eso. Porque en el caso del spring, por ejemplo, spring también significa resorte. Sí. Entonces, y es como lo que sucede, ¿verdad? En primavera, por lo general, lo que se entiende es que después del periodo frío del invierno, las plantas vuelven a surgir. Entonces, es como un tipo de resorte. Por eso se llama spring. Y luego, en el caso de fall, se conoce como fall porque es la temporada en la que las cosas caen, principalmente las hojas de los árboles, entonces caen. Así que eh, esta palabra tampoco es propia solo para esta estación del año sino que esta se utiliza también como el verbo caer entonces estas dos sí son conocidas como las estaciones originales y pues estas otras dos son estaciones creadas estaciones que um, se utilizan verdad en diferentes lugares pero que no necesariamente son las las meras meras bueno vamos a ver so what is your favorite is it summer or is it winter and why por qué les gusta más Esa estación que a ustedes les gusta. Let's start maybe by hearing from Edenilson. In your case, Edenilson, what is your favorite? Summer or winter? And why? My favorite is winter for inside um, vegetal. Uh, bueno, para tomar café. <laughs> no sé, uh, I drink coffee. Mm -hmm. Okay. And... Great. All right. So, yeah, winter. Very good. Um. How about in the case of Nancy? What is your favorite is it summer or winter my, <clears throat> my favorite is uh, como winter okay and why no like winter Para oh okay <laughs> to rest yeah because it's, it's cold it's cooler at night so understandable great very good um how about in the case of Emily what is your favorite is it summer or winter? En winter, why is rainy and cool? Oh, good, good very good. Cool cuando se dice sí es cool. cool, cool que es frío, cool. verdad. Cold aquí casi nunca está. En el pitá tal vez, pero en el resto del país difícilmente. Ya, yeah. cold es cuando las temperaturas están, ¿qué sé yo? De 15 para abajo. El resto sería cool, sí, que es como fresquito. Okay, how about um Senia? In your case, Senia, what is your favorite? Is it summer or winter? My favorite season is winter because I like rainy days, oh. and usually my beard birthday is in the month rainy. Oh, great! Very good. That's great. Yeah, it's, it's a nice reason you know to like the winter because of course there are, uh, tons of rainy days, and oh, that's a, one thing, um, in Estados Unidos. Los rain days no mucho, porque los rain days no afectan tanto, tanto. En algunos estados sí. O sea, que haya un rain day significa que no hay clases. Sí, cuando ustedes escuchen eso, ¿verdad? Pero los que sí son días que no hay clase, es en los snow days. O sea, días cuando se pronostica mucha nieve, en esos días no hay clase. Y. Por supuesta mala suerte, a mí solo me tocó vivir dos de esos días en el estado donde yo estaba, cuando supuestamente hay alrededor de diez casi cada año, pero yo solo tuve dos. Um, pero esos Snow Days es así, ¿verdad? Cuando hay o ha habido la noche anterior mucha nieve. Entonces es como que bastante difícil para, lo, para la cantidad de niños que a veces van a las escuelas, ¿verdad? Entonces si sí mejor la escuela decide marcarlo como Snow Day, y nadie va a trabajar. Bueno, sí van los empleados de administración, pero el resto, los profes, no. Así que sí, bueno. Ah, uh, pero sí. Rainy day se referiría a los días en los cuales llueve, verdad. A ver, en el caso de Roxana, how about you? What is your favorite? Is it summer or winter? Is the winter because uh, no hace calor, ¿cómo se dice. Because it's not hot. Because it's not hot. Hot, ¿así? Uh Because it's not. Okay. All right, great. Yeah, nice, very good. How about Robert? In your case, Robert, what is your favorite? Is it summer or winter? Sí, se me escucha. Yes, confirm. Uh, winter. And why winter? Uh -huh. I love training in the rain. Oh, amazing. Great. Very good. That sounds as a you know as an amazing, amazing idea. Great. Um, how about in the case of Abel? Um, which one do you like best, Abel? Summer or winter? It's summer. Okay, and why the summer? Ay, Dios, era el único del, del verano y no me voy a explicar por qué. Bueno, okay. Moving on. How about um, Carla Vanessa? In your case, what is your favorite? Is it summer or winter? Um, my favorite winter, um, because it's cool. Oh, nice, very nice. Yeah, that's a great reason. You know, it's basically the biggest reason that exists to pick winter. Um, how about in the case of, um, Asusena? What is your favorite? Is it summer or winter? My favorite is winter. And why? Uh, uh, because because the sonido son, son, sound sound of the rain is relaxing okay that is a very very nice detail and very nice reason so yeah it's great you know um in winter we have more chances of like sleeping we have better chances of like having those um cooler days and get to enjoy life a little better so yeah in my personal preference I do also prefer winter uh, because of the rain because we sleep a little bit better and because we are not um you know sleeping and sweating. so yeah, that's that's great about winter. I will actually well, I think I do, but I will never um prefer the heat over the cold. I always think like you know to fight with the heat, it's very hard but to like deal with the cold in my opinion in my personal opinion and personal experience it's better i prefer to have um you know to be cold than to be hot but still it's something that everyone can decide over you know what's their preference uh but if it's me that has to pick i will always go for a rainy day or for a cooler day than a hot day well moving on then Um, this is basically what we had about this, about um, talking about the, um, the seasons. Ahora, esta noche vamos a hacer dos conversaciones, ¿sí? Dos conversaciones de una vez. Eh, van a ser de las mismas personas, así que eh, por eso mismo decidí hacerlo así. Ayer recuerdan que teníamos una que era acerca de la ropa manchada, ¿verdad? Esa va a ser una y esta es la otra. En ambos casos están Pat y Julie. Por eso mismo vamos a tener un poquito más de tiempo para trabajar en ambas conversaciones sí la primera la vamos a, pro, a, a pronunciar en un momento solo para refrescar algunas ideas y esta pues será eh, ahorita verdad la nueva conversación so once again we have the same pat and julie and the conversation should go as following oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no They're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Ah, uh, yeah, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Muy bien. Entonces, en esta conversación, ¿verdad? Es bastante sencillo entender. Simplemente se re, eh, va a entender como que eh, se queja la primera persona, ¿verdad? Eh, como que no, no puede ser, ¿verdad? Y luego le preguntan, ¿qué pasó? Y le dicen, está lloviendo y está muy frío. Entonces y luego le dicen, eh, ¿estás usando tus guantes? Y le dice la otra persona, no, los dejé en casa. Pero le dice, bueno, al menos estás usando tu abrigo. Y le dice, pero mi abrigo no es eh, tibio o caliente, ¿verdad? Y luego entonces le dice, um, no estoy usando, y tampoco estoy usando botas. Y la otra persona, Julie, le recomienda entonces, bueno, entonces tomemos un taxi. Y Pat simplemente le dice, gracias, Julie. Bueno, esta es una, ¿verdad? Eh, tomen su captura, que ya en un momento vamos a entrar a los Breakout Rooms. Ahorita simplemente quiero mostrarles la otra una vez más y pues um, eh, ir con la idea fresca. Y por si no tenían la captura de esta, igual, pueden sacarla en este momento porque ya vamos a ir a practicar. Ok, so once again, we have Pat and Julie. It's basically, uh, you know, a follow-up kind of conversation. So, it starts or goes as following. Great. Our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. Our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Oh they're mine. Sorry. Muy bien. Si ustedes siguen, básicamente, de verdad, eh, vamos a ver que en este caso es como que vamos a tener el pago. Sí, afuera, eh, okay, aquí, eh, básicamente, pues Julie cometió el error y afuera, quien está como sintiéndose mal por lo del frío es Pat. Así que está esa, esa como paridad, ¿verdad? De las conversaciones. Pero bueno, ahorita voy a abrir los breakout rooms ustedes para que tengan chance de practicar. Y pues um, regresamos para cerrar la clase. So, ya, yeah, um, practiquen tantas veces como se pueda. Yo sé que son conversaciones cortas, pero vamos a tratar de hacerlo eh, lo mejor que podamos. So, let's go into the breakout rooms and let's go ahead and practice. ¿Podemos empezar con esa? Ah. ¿Podemos ah. hacer ¿podemos dos, cuatro, cinco? ¿Podemos hacer parejas o después? Hay seis. Seis, ah, ok, entonces podemos hacer parejas. Uh -huh. Comiencen ustedes dos si gustan y de ahí voy yo y no sé quién más podría seguir conmigo. Ok. Yo voy con Carla, entonces. Vaya, ok. Comienzo con el compañero de Nilson De manera. Sí, dale. But, but, great. All clothes are dry. Where is my new blouse? What color is? It is white. Here, here I like blue blouse is is yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no. Our clothes are right blue. I will. Where is the problem? It is these new blue jeans. Who are they? Mm, is there mine? Sorry. Okay. Well, eh, no sé si sería Pat o Julie. Voy a hacer paz. Ok. Ray, all clothes are dry. Where are my new blues? What color is Ay, se me movió. Permítame que aquí se me movió esto. Ok. Es que no alcanzo a ver el rediso. Vaya, sí. It's white. There is light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Why? It is mine. It is ice. a disaster. Oh, no. I'll all clothes are uh, light blue. Here's the problem: it is these new blue jeans. Close are they? Oh. They are my sorry. Bueno, creo que queda uno entonces, ¿verdad? Que no que no ha practicado. Sí, quién falta? No, creo que cuatro somos. Sí, solamente somos cuatro. Ah, sí, Sí. sí, sí. Okay. Eh, les comparto el otro, ¿verdad? Sí. Ok, permítanme. Creo okay, que okay, ya tengo el control. ¿Lo logran ver? Este. No. ¿No lo logran ver? Permítanme. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. No sé quiénes quieren empezar. O no sé si seguimos con los mismos. están? Sí. Empezamos siempre nosotros dos. Sí, está bien. Comienzo. Dale. Oh no. Was the matter it's is snowing and it is very cool. Are you wearing your clothes? no they at the home well you're raining wearing your coat put my coat is in warm, and okay. i am not wearing boots okay let's take a taxi okay so uh, very well done it was nice you know to see you guys practicing as always um, but yeah it's uh, basically time to wrap it up it's uh, basically over for this week so i hope you guys have an amazing chance of resting this coming weekend and that we can meet next monday for the last week of these classes so yeah thank you guys very much for your attention and participation in this evening and i hope i will see you on monday Bye-bye for now.